El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá en agosto con Katia Echazarrete, la primera astronauta mexicana que viajó hace unas semanas al espacio. Indicó que estará de visita en México y la van a recibir, por lo que dijo que le da muchísimo gusto, porque es originaria de Guadalajara, Jalisco, hija de migrantes mexicanos, con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a destacar como ella lo ha hecho. Bueno. Va a estar con nosotros, viene a México en agosto, sí, y la vamos a recibir desde luego, y nos da mucho gusto porque es mexicana y hija de mexicanos, migrantes, con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salida adelante en Estados Unidos y llegar a destacar como ella lo ha hecho, Katia, y le mandamos pues nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Todos los mexicanos estoy seguro que coinciden en eso. En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente mostró un video donde la ingeniera eléctrica le envió un mensaje describiendo su vivencia, dedicando su vuelo a México y destacando que fue una experiencia inolvidable. La joven en su video dijo que su familia vive en Guadalajara, la cual está muy orgullosa, y reconoció al presidente López Obrador por todo su trabajo y dijo que espera poder conocerlo algún día. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katia Echazarrete y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio. Para mí fue una experiencia inolvidable. La verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio. Pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto. Gracias. Noticias TVT.